Nos encontramos en la nueva sede de la Galería de Museo, en los Galpones de los Chorros, para la exposición de Raymond Romero. Podemos ver textos de Alberto Asprino y Luis Pérez Oramas sobre el artista. Esta oportunidad a la vuelta. En el sentido que el artista regresa a lo que eran las expresiones de su obra anterior. Como sabemos, su última exposición incursionó en el Toy Art, quizás fallidamente. Ahora regresa a lo que mejor hace, que son sus estudios hilados de colores. En este caso presentados en formatos más tradicionales, si se quiere, enmarcados en unas cajas blancas. Observamos un poco lo que predomina, que es el estudio del color en estas obras, siempre con el hilo característico de la obra de Raymond Romero. Vemos un conjunto de obras de color, pequeño formato, una fórmula hecho el artista ya de esta técnica, quizás más interesante en series anteriores y presentada más comercialmente en esta oportunidad, a excepción sí de estas piezas móviles tridimensionales que se distinguen un poco de las piezas en las paredes y que son giratorias. Luego un conjunto marcado, mucho color, mucha reiteración también del un tema, una técnica, un ardid técnico quizás. Raymond Romero, nueva sede de la Galería de Museo.